Amigos, acá tenemos una unidad motocompresora rotativa de 3.000 frigorías hora, o sea, es el equivalente a 12.000 BTU, en la cual tenemos el Thermatic. Acá tenemos el Thermatic. El Thermatic es un dispositivo que el fabricante coloca para que ingrese la corriente dentro de la unidad motocompresora, o sea que esta parte exterior está interconectada con el bobinaje adentro. El bobinado, el embobinado, todo trabajo y arranque están acá adentro. Y acá tenemos para conectar. Ahora nosotros vamos a descubrir cuál es arranque, cuál es trabajo y cuál es línea. Para eso vamos a utilizar un tester. Y vamos a empezar la rotación. La rotación de estos tres contactos, estos tres pines. Vamos a ponerlo así, al azar. Uno acá, otro acá. Me está marcando 3,7, 3,5. Ahora me voy de este otro lado. Acá hay menos resistencia. Ahora me voy a estos otros dos lados. Acá tengo mayor resistencia. O sea que si tengo mayor resistencia es la unificación de bobinas. Dejo este acá colocado y me voy de vuelta a este. Me está diciendo 3,4. Ahora me paso para este otro y me dice 2,5. O sea que acá tengo mayor y acá tengo menor. Si acá tengo mayor, este es arranque. Este es trabajo y esta es línea. Porque si yo voy me fijo cuál es el ohmiaje en estos dos, es 5,2. Fíjense, ahora me paso a este otro lado, a este otro pin, me dice 2,5. Y si me voy a este otro, me dice 3,4. O sea que entre este y este es la unificación de bobinas. Entonces, este que está acá, si esta es la unificación de bobinas, este que está acá es línea. 3,4 es arranque. Y este es trabajo. O sea que entonces, vamos a identificar. Acá tenemos línea. Línea. Arranque. Y trabajo. Y ahora vamos a conectarlo. ¿Cómo lo descubrimos? Línea, trabajo y arranque. Vamos a seguir todo un procedimiento. Vamos a colocar un cable rojo, arranque, start, S, start. A un capacitor. Este capacitor es de trabajo. Estas unidades motocompresoras rotativas de 3.000 frigoría o de lo que sea, en rotativo, no trabajan con relay voltimétrico ni relay amperométrico, ni tampoco poseen capacitores de arranque, solamente capacitor de trabajo. Y la conexión es así. Arranque. Arranque de un lado del capacitor. Puede ser este o puede ser este. Es indiferente porque no tiene polaridad el capacitor. Después agarramos un cable negro que es trabajo. Colocamos trabajo. Vamos a apretar un cachito este porque se aflojó. Al otro extremo del capacitor. Y el blanco, línea, conectamos en línea. Y de trabajo, sacamos la otra línea. Como él no tiene
protector térmico. Este terminal, ahí está. Como él no tiene protector térmico exterior, sino lo tiene incrustado en el bobinado, no tiene en forma exterior el protector térmico. O sea que acá tenemos las dos líneas. Y acá vamos a inyectarle corriente. Y le vamos a medir el amperaje. Colocamos un polo, el otro polo del otro lado, la pinza amperométrica, y le inyectamos corriente. Y ahí tiene que arrancar. Ahí arranca. Tenemos un consumo de 3 A 68, 3 A 69, y acá tenemos la alta y la baja. Este es el conducto de baja y este es el conducto de alta. Y si lo conectaríamos al revés, el compresor, si conectamos al revés, o sea, no descubrimos bien cuál es arranque, trabajo y línea, y lo conectamos al revés, fíjense en lo que va a suceder. El compresor va a arrancar igual. Ahí cambié la línea al arranque. Él va a arrancar igual, pero no va a comprimir. Entonces volvemos a colocar la línea en trabajo y ahí hacemos que gire a derecha, porque la leva de los rotativos solamente comprime en la derecha, no a izquierda. Ahí cambió hasta el sonido. Ahí tenemos succión y compresión. Tiene que coincidir con la unidad motocompresora. Por ejemplo, esta unidad motocompresora es de 3000 frigoría, 12000 BTU, equivale a un capacitor de 35 microfaradio UF por 440 volts. El voltaje es importante porque es la aislación interna que tiene el capacitor. Si esto es menos, no es que no vaya a funcionar, sino que se va a pinchar antes, o sea, se va a deteriorar antes, amigos. En el próximo video les voy a mostrar cómo funciona un timer horario para un freezer dual, para que ustedes puedan cambiarlo, saber cómo se conecta y en el caso que tengan que anular una tarjeta electrónica en un refrigerador, en una nevera que tiene tarjetas electrónicas y son muy caras, ¿cómo podemos convertir la tarjeta en un simple reloj horario, o sea, un timer? Este timer trabaja 8 horas por 15 minutos, 8 horas de funcionamiento, por supuesto que va a ciclar con su termostato, va a parar, va a arrancar por frío, y a la octava hora va a parar el motocompresor y el forzador interno de un refrigerador dual, o sea, de dos temperaturas. Y ahí va a enclavar, se va a poner en funcionamiento la resistencia de descongelamiento.
durante 15 minutos, sin anular la parte protectiva de sobrecalentamiento o resistencia. Así que este es otro próximo video que vamos a hacer, y la prueba de termostatos, tanto sea de acondicionadores de aire como de refrigeradores, neveras, de media, de baja y de alta temperatura, dependiendo lo que se necesite. Pero vamos a hacer otros videos para que ustedes tengan mejor aprovechamiento del aprendizaje. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches.